Bienvenidos a Hallmark en línea. Estamos tan contentos que ustedes están aquí con nosotros el día de hoy para compartir de la palabra de Dios. Ojalá que estos mensajes sean de ánimo para cada uno de ustedes durante este tiempo difícil. Aquí está nuestro pastor John Haley. Yo soy Andrew Even. Voy a estar ayudando en la traducción. Los dejo con el pastor John. God is good. Dios es bueno. And all the time. En todo tiempo. I am looking forward to getting to say that with you in our sanctuary soon. Estoy tan ansioso de poder decir esa frase juntos. And I just want to say Happy Mother's Day. Feliz Día de la Madre. If you forgot, today is Mother's Day. Si olvidaste, hoy es el Día de la Madre. Today we're going to talk about the fourth piece of armor. Hoy vamos a hablar acerca de la cuarta pieza de armadura. We're going to talk about the shield of faith. Vamos a hablar acerca del escudo de la fe. So let's get right into our text today. Así que rápidamente vamos a entrar en nuestro texto. Ephesians chapter 6. Efesios capítulo 6. Del versículo 14 al 17 dicen, «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». So we're going to focus on verse 16 today. Vamos a enfocarnos en el versículo 16 hoy. Above all, sobre todo, take the shield of faith, tomad el escudo de la fe, so you can defend yourself, para poder defenderte, against Satan, de Satanás, the wicked one, el maligno. So when Paul's talking about this shield, así que cuando Pablo está hablando acerca de este escudo, it was about 4 feet tall, mide casi 4 pies, and about 2.5 feet wide, y 2 pies y medio de ancho, and it was leather stretched over wood, estaba cubierta de cuero, and many times reinforced at the top and the bottom with metal, y reforzada abajo y arriba con metal. And you've probably seen on the movies. Probablemente lo has visto en las películas. What Paul is talking about. Lo que Pablo está hablando aquí. Where the soldiers would dip their arrows or their darts in pitch. Donde los soldados mojarían sus flechas, la punta de la flecha. And they would light them on fire and then send them to the enemy's camp. Luego prenderlos con fuego y luego tirarlos al campo enemigo. So Paul is saying the shield of faith. Así que este escudo de la fe, dice will Pablo. Quench the fiery darts. Apagará los dardos del diablo, of the wicked one, del maligno, because he's trying to kill and destroy you. Porque él está tratando de matarte y destruirte. So let's talk about this word faith. Así que hablemos un poco de esta palabra fe. What does faith mean? ¿Qué significa la fe? Let's read Hebrews 11 and verse number 1. Leamos juntos en Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. I don't think this is necessarily a definition, no necesariamente creo que esto es una definición, but more of a description, pero más una descripción. So let me share a biblical definition of this word, biblical word faith. Así que déjenme compartir con ustedes una definición bíblica de esta palabra fe. Confident obedience to God's word in spite of circumstances or consequences. Es una obediencia con confianza en la palabra de Dios a pesar de las circunstancias y las consecuencias. It involves action. Esto involucra acción. Obedience. Obediencia. Obedience to God's word. Obediencia a la palabra de Dios. No matter the outcome. Sin importar el resultado. C.S. Lewis said it this way. C.S. Lewis lo dijo de esta manera. Faith is the art of holding on to things that reason has once accepted in spite of our changing moods. La fe es el arte de guardar las cosas en cuanto a razón que has aceptado por mucho tiempo a pesar de nuestro temperamento cambiante. In other words, don't doubt in the dark. En otras palabras, no dudas en la oscuridad. What God has revealed in the light. Lo que Dios ha revelado en la luz. So there's the definition of faith. It's obedience to God's word. Es la definición de la fe, la obediencia a la palabra de Dios. No matter what. No importar nada. So I just want to point out 3 really benefits or reasons why faith is so important. Quiero destacar 3 razones o beneficios de por qué la fe es tan importante. Faith pleases God. La fe agrada a Dios. Let's read Hebrews 11, verse 6. Leamos en Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Why is faith so important? ¿Por qué es tan importante la fe? Because it pleases God. Porque agrada a Dios. The second reason. La segunda razón. Faith brings peace with God.
La fe trae paz con Dios. This reminds us of the breastplate of righteousness. Esto nos recuerda a la coraza de justicia. Let's read Romans 5, verse 1. Leamos Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Dice así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. So we are justified by faith. Así que somos justificados por la fe. And remember what justified means. We talked about it last week. Y recuerden lo que significa la justicia. Lo hablamos la semana pasada. It's God's legal declaration of us. Es una declaración legal de Dios acerca de nosotros. That we are righteous. De que somos justos. That we have put on the breastplate of righteousness. Que nos hemos puesto la coraza de justicia. We do that by faith. Lo hacemos por medio de la fe. Remember, we cannot have peace of God. Recuerden, no podemos tener la paz de Dios unless we have peace with God. Si no tenemos paz con Dios. And so we must place our faith in Jesus. Así que necesitamos poner nuestra fe en Jesús. In order to have peace with God. Para así poder tener paz con Dios. So I encourage you today. Así que quiero animarte hoy. Have you placed your faith in Jesus? ¿Has puesto tu fe en Jesús? If you have not, si no lo has hecho, I encourage you to do it now. Te animo a que lo hagas ahora mismo. Just give God your life. Entrégale a Dios tu vida. Acknowledge you're a sinner. Admite que eres pecador. Believe Jesus is who he said he was. Cree que Jesús es quien dice que él fue, él es. Confess your faith in Jesus. Confiesa tu fe en Jesús. So, faith pleases God. Así que la fe agrada a Dios. It brings peace with God. Nos trae paz con Dios. And the third thing is faith moves us to action. Y tercero, la fe nos mueve a la acción. So James says, faith without works is dead. Santiago dice que la fe sin obras es muerto. Faith that's not going, la fe que no está yendo, is not growing. No está creciendo. In other words, faith that doesn't work, la fe que no funciona, is really not faith at all. Realmente no es fe. As you read the chapter in Hebrews chapter 11, mientras que leemos en Hebreos capítulo 11, it's known as the chapter of heroes. Se conoce como el capítulo de los héroes. And you'll see this word, by faith. Y verás esta frase, por fe. Verse after verse. Versículo tras versículo. Faith, by faith Abel offered a sacrifice. Por fe Abel ofreció un sacrificio. By faith Enoch did not see death. Por fe Enoch no conoció la muerte. By faith Noah built the ark. Por fe Noé construyó el arca. And over it continues. Y continuamente así es la frase. So you see, faith is important. La fe es importante because it pleases God. Porque agrada a Dios. It gives us peace with God. Nos da paz con Dios. And it moves us to action. Y nos mueve a la acción. So the question we're going to wrestle with today. La pregunta con la cual vamos a luchar hoy. How can we overcome fear? ¿Cómo podemos vencer el miedo? We must have faith. Debemos tener fe. The key is faith requires action. La clave es que la fe requiere acción. You see, I can say I believe something. Puedo decir que yo creo en algo, but my actions reveal what I really believe. Pero mis acciones revelan lo que realmente creo. You've probably heard of Charles Blondin. Seguramente has escuchado de Charles Blondin. He's famous for walking across a tightrope. Él es famoso por haber caminado en una cuerda. In all kinds of dangerous places. En lugares muy peligrosos. Maybe the most famous is Niagara Falls. Tal vez el más famoso en las cataratas del Niágara. And so he went across Niagara Falls on the tightrope. Así que él cruzó en esa cuerda las cataratas. And then he got a wheelbarrow and went across. Luego él consiguió un para cruzar una carreta. And then he asked, does anyone believe that you could that I could carry someone across? Luego le preguntó a la multitud, ¿alguien cree que pueda llevarme por la cuerda? And they all raised their hand. They had faith that he could do it. Y todos declararon su fe. Sí, tú puedes cruzar. The entire crowd raised their hands. Toda la multitud levantó su mano. So then he asked, well, which one of you would get in? ¿Cuál de ustedes se subiría a la carretilla? And no one raised their hand. Y nadie levantó la mano. It's one thing to say I have faith. Es una cosa decir que tengo fe. It's another thing to live it out. Pero es otra vivirla. So I want to show you just a short video today. Así que quiero mostrarles solo un video muy breve. It displays the law of the pendulum. Que nos explica la ley del péndulo. Well, I'll let you read what that law is. Voy a dejar que ustedes lean lo que es esa ley. Now, as you watch the video, mientras que están viendo el video, all three of us know what the law of the pendulum is. Nosotros tres ya sabemos lo que significa la ley del péndulo. We all believe the law. Ya creemos en la ley. But as you watch, pero mientras que estás viendo, you decide who really believes the law. Quiero que decides quién realmente cree en esa ley.
I just want to say thank you to my wife and my daughter. Quiero solamente agradecer a mi esposa y a mi hija. Maybe you noticed just a little bit of a flinch. Quizás notaste un pequeño movimiento. You see, to say you believe something is one thing. El decir que crees en algo es una cosa. Proving it is another. Pero probar eso es otra. So maybe you say you have faith in Jesus. Así que tal vez dices que tienes fe en Jesús. But how can we grow that faith? Pero ¿cómo podemos hacer crecer esa fe? Because a growing faith, porque una fe creciente, is a going faith. Es una fe motivada a la acción. So just five things that will help us grow in our faith. Así que cinco cosas que nos ayudarán a crecer en nuestra fe. What do we need? ¿Qué necesitamos? Number one, we need preaching. Número uno, necesitamos predicación. And I don't mean just us here preaching to you. Y no estoy diciendo solamente nosotros predicándoles a ustedes. Preaching just means to proclaim the word. Predicar simplemente proclamar la palabra. So let's read two verses in Romans 10, verse 14 and 17. Así que leamos en dos versículos en Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 17. 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Luego en el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Paul is saying, when we hear the word, Pablo está diciendo cuando escuchamos la palabra, or even when we read the word, o cuando leemos la palabra, we must respond to the word. Debemos responder a la palabra. And when we do, y cuando lo hacemos, our faith grows. Nuestra fe crece. So we need preaching. Así que necesitamos predicación. We need to hear and read the word. Necesitamos escuchar y leer la palabra. And then respond to the word. Y luego responder a esa palabra. Right? The second one is that we need people. La segunda es son las personas. Now we need each other. Nos necesitamos mutuamente. I definitely need Andrew today for you to understand what I'm saying. Definitivamente necesito a Andrés para que ustedes puedan escuchar, entender lo que estoy diciendo. The vision of Hallmark is to lead people to find and follow Jesus. La visión de Hallmark es guiar a la gente para encontrar y seguir a Jesús. We're trying to move people from the crowd. Estamos tratando de mover a las personas de la multitud into our faith community, a nuestra comunidad de fe, to become a part of the core, para llegar a ser parte del núcleo de nuestra iglesia. Again, this progression of faith. Hay una progresión en nuestra fe as our faith grows, mientras que nuestra fe está creciendo. There's a picture here on the screen. Hay una foto, una imagen en la pantalla, that just gives us an understanding of what the Roman shield was used. Que nos da un entendimiento de cómo se usaba el escudo romano. You see, they needed each other. Ellos se necesitaban mutuamente. As they got together, juntándose, one shield would cover two men, un escudo cubriría a dos hombres, and the other one would cover the top. Y el otro cubriría la parte de arriba. As you think of the fiery darts. Pensando los dardos, las flechas encendidas. So I need you. Así que te necesito a ti. And you need me. Y tú me necesitas a mí. I need your faith to be growing. Necesito que tu fe esté creciendo. And you need my faith to be growing. Y tú necesitas que mi fe también esté creciendo. Let me encourage you, if you have not connected with this church. Déjame animarte, si no te has conectado con nuestra iglesia. But you would like to connect. Pero te gustaría conectarte. To get into community. Para entrar en comunidad. Would you just text the word new? ¿Mandarías la palabra por mensaje de texto nuevo? We want to connect with you. Queremos conectarnos contigo. Because we're better together. Porque somos mejores juntos. The third one. El tercero. Is we need purpose. Necesitamos propósito. So we need preaching. Necesitamos predicación. We need people. Necesitamos personas. And we need purpose. Y necesitamos propósito. I want to read a few verses that just explain what our purpose is. Quiero leerles varios versículos que explican cuál es nuestro propósito. That explain God gives us purpose. Que explican que Dios es el que nos entrega a propósito. Oh, let's read. Leamos. En Efesios 2:10, la palabra de Dios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Salmo 139:14 también dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y por último, Jeremías 1:5 que dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. So Paul says we are his workmanship. Pablo dice primeramente que somos hechura suya. That Jesus created us. Que Jesús nos ha creado. For good works. Para las buenas obras. In other words, for a purpose. En otras palabras, para un propósito. The psalmist said, I will praise you, Lord. El salmista dice, te alabaré, Señor. Because I'm fearfully and wonderfully made. Porque fue creado por ti, maravillosamente. Now Jeremiah
questioned God. Ahora, Jeremías cuestionó a Dios. He said to God, I cannot be used. Él le dijo a Dios, no puedo ser usado. I cannot fulfill my purpose. No puedo cumplir mi propósito. But God says, I formed you in your mother's womb. Pero Dios le dijo, yo te formé en el vientre de tu madre. I knew you. Te conocí. And I sanctified you for a purpose. Y te santifiqué para un propósito. So you must understand today. Así que necesitas entender hoy. You were created on purpose. Que fuiste creado a propósito. And you were created for a purpose. Y fuiste creado para un propósito. The Bible teaches us that you have a purpose. La Biblia nos enseña que tú tienes un propósito. Faith engages me to live out that purpose. Y la fe me permite vivir ese propósito. So if we're going to overcome fear with faith. Así que si vamos a vencer el miedo con la fe, we need preaching. Necesitamos predicación. We need people. Necesitamos personas. We need purpose. Necesitamos propósito. Which brings me to the fourth. Que nos lleva a la cuarta. And this one is not going to be easy to listen to. Y tal vez esta no sea muy fácil para escuchar. Because it's not really what we want. Porque realmente no es lo que nosotros queremos. It's not really what I want. No es lo que yo quiero. But it's what the Bible says. Pero es lo que la Biblia dice. If we're going to overcome fear with faith. Si vamos a vencer el miedo con fe. We need problems. Necesitamos problemas. Let me explain. Déjame explicarles. Let's read James chapter 1, verse 2 through 4. Leamos Santiago 1, versículos 2 al 4 para entenderlo mejor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. So, what is James saying? Así que, ¿qué está diciendo Santiago? It doesn't seem right. No suena correcto. He says we're to be happy. Él dice que debemos estar felices. When we have problems. Cuando tenemos problemas. How does that make sense? No, ¿cómo tiene sentido eso? It doesn't make sense to me. No tiene sentido para mí. But look at verse number 3. Pero mira el versículo número 3. He says the testing of your faith. Dice que la prueba de vuestra fe produces patience. Produce paciencia. What he's saying is that when we are tested, lo que él está diciendo es que cuando somos probados, our faith grows. Nuestra fe crece. Let me read this in a different translation. Déjeme leerlos en otra versión. And I'm just going to go phrase by phrase. Y solo voy a ir frase por frase. He says, you know when you're under pressure. Dice, ¿sabes cuando estás bajo presión? Your faith is forced into the open. Que tu fe está forzado a abrirse. It shows its true colors. Y demuestra sus verdaderos colores, su verdadero carácter. I want to figure out how I could explain that to you. Quería encontrar una forma de poder explicarles. So I have my coffee cup. Así que tengo mi tazón de café. And if I'm drinking my coffee, y si estoy bebiendo mi café, and Andrew bumps me, y yo golpeo a John, and my coffee spills, y se derrama un poco mi café. If I ask you the question, si te hago esta pregunta, why did the coffee spill? ¿Por qué se derramó el café? What would your answer be? ¿Cuál sería tu respuesta? Maybe the cup was too full. Tal vez estaba demasiado lleno el tazón. Maybe I was too close to Andrew. Tal vez estaba demasiado cerca a Andrés. I wasn't social distancing. No estaba distanciándome socialmente. Maybe Andrew was too close to me. Tal vez Andrés estaba demasiado cerca a mí. It must be Andrew's fault. Entonces es culpa de Andrés. So why did coffee spill? Así que, ¿por qué se derramó el café? The answer is, la respuesta es, because there was coffee in the cup. Porque había café en la taza. You see what Paul or what James is trying to say. Lo que Santiago está tratando de decir is that whatever is in us, es que lo que está dentro de nosotros, when problems come, cuando llegan los problemas, when life bumps us, cuando la vida nos golpea, what is in us, lo que está dentro de nosotros, will come out. Saldrá. And so here's, look at verse number 4. Así que fijémonos el versículo 4. And he says that you can be happy when problems come. Él dice que tú puedes estar feliz cuando los problemas vienen. How is this even possible? ¿Cómo es esto posible? Well, here's the reason. Esta es la razón. Because when we have problems, porque cuando nosotros tenemos problemas, when we're bumped, cuando somos golpeados, we can see if our faith is true. Podemos ver si nuestra fe es verdadera. You see, a faith that has not been tested, una fe que no ha sido probada, cannot be trusted. Que no ha sido comprobada, no puede ser confiada. Now, some of you are much smarter than me. Ahora, muchos de ustedes son mucho más inteligentes que yo. Andrew for sure is. Andrés, por supuesto que es. But do you know how pearl is made? ¿Sabe cómo se forma una perla? How is it created? ¿Cómo es creada?
It's created when an irritant or a problem es creada cuando un irritante o un problema enters into the oyster or the clam. Entra a una ostra o una almeja. And the clam then defends itself. Y luego la almeja se empieza a defender. And it forms a coating. Y forma una costra o unas capas around the problem or the irritant. Alrededor del problema o este irritante. And after year, y año tras año, it becomes a pearl. Llega a formarse la perla. This beautiful jewel, esta joya preciosa, is formed because of a problem. Se forma por medio de un problema. So how should we respond? Así que ¿cómo deberíamos responder? I'm going to read for you verse number 4 in the Message translation. Voy a leerles el versículo 4 en un parafraseando. And here's what James says. Esto es lo que dijo Santiago. So don't try to get out of your problems prematurely. Así que no intentes salir de tus problemas prematuramente. Let it do its work. Deja que hagan su trabajo. So that you can become mature. Para que puedas madurar. Well developed. Desarrollándote. Perfect in every way. Perfecto en toda cosa. In other words, your faith can grow. Ahora, eso significa que tu fe puede crecer. So I need problems to grow my faith. Así que yo necesito problemas para hacer crecer mi fe. And you need problems to grow your faith. Y también lo necesitas problemas para hacer crecer tu fe. So maybe when we're in a problem. Así que tal vez cuando estemos en un problema. Even the situation we're in now. Aún la situación que estamos ahora. Maybe our prayers should change. Quizás nuestras oraciones deberían cambiar. That our goal should not to be get out of the problem. Que nuestra meta no debería salir de nuestro problema. But what will we get out of the problem? Pero lo que podríamos sacar de nuestro problema. What will God teach us? ¿Qué nos va a enseñar Dios? How will God use us? ¿Cómo nos va a usar Dios? I love this statement. Me encanta esta declaración. When you get to the point where Jesus is all you need. Cuando llegas al punto de que cuando Jesús es todo lo que necesitas, you realize te das cuenta Jesus is all you need. Que Jesús es todo lo que tú necesitas. So we're going to overcome fear with faith. Así que vamos a vencer el miedo con la fe. Through preaching people, purpose and problems. Por medio de la predicación de las personas, del propósito y los problemas. And also the last one is perspective. Y el último es a través de la perspectiva. Let's read Luke 17, verses 5 and 6. Leamos en Lucas 17, versículos 5 y 6. Dice así: Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarriágate y plántate en el mar, y os obedecería. The apostle said, Lord, increase our faith. Los apóstoles dijeron, Señor, auméntanos la fe. And Jesus says, you don't need bigger faith. Jesús le dijo, no necesitas una fe más grande. Because even small faith. Porque aún una fe pequeña. The size of a small mustard seed. El tamaño de una semilla pequeña de mostaza. And you can do great things. Puedes hacer grandes cosas. You see, it's not the size of your faith that matters. Ves que lo importante no es el tamaño de tu fe. It's the size of your God that matters. Es el tamaño de Dios que es importante. Effective faith is a faith focused on the Father. Una fe efectiva es una fe enfocada en el Padre. You see, it's not my faith that moves the mountains. No es mi fe que mueve las montañas. It's not my faith that moves the tree. No es mi fe que mueve al árbol. It's God. Es Dios. And it's my faith in God. Y es mi fe en Dios. Let me read a statement from Don Mingo. This is in his book, The Faith Principle. Déjeme leerles una declaración en el libro de Don Mingo llamado el principio de la fe. Everyone has faith. Todos tienen fe. Faith is in something. Fe en algo. Faith in someone. Fe en alguien. Faith may be in an idea. Fe tal vez en una idea. Faith, however, sin embargo, la fe is only as strong as the object receiving the faith. Es solo lo suficientemente fuerte como el objeto de esa fe. It always comes back to God. Siempre vuelve a Dios. He is the strength of our faith. Él es la fortaleza de nuestra He's fe. The source of our faith. Él es la fuente de nuestra fe. And so I want to point out two things. Quiero destacar dos cosas. In the New Testament, we only see two times. En el Nuevo Testamento solo observamos dos veces. Where it says Jesus was amazed. Donde dice que Jesús fue asombrado. The first time is in Luke chapter number 7. El primero es en Lucas capítulo 7. When the Roman soldier came to Jesus. Cuando el soldado romano se acercó a Jesús. And he had great faith. Y tenía fe muy grande. And Jesus said that he was amazed by this man's faith. Y Jesús dijo que estaba asombrado por la fe de este hombre.
The other time was in Mark chapter 6. La otra vez se encuentra en Marcos capítulo 6. Jesus was in his hometown, Nazareth. Jesús estaba en su pueblo natal de Nazaret. He was amazed at their lack of faith. Estaba asombrado de la falta de su fe. So, two times Jesus was amazed. Dos veces Jesús se asombró. Once because of faith. Uno por la fe de alguien. And once because of no faith. Y otra vez por la falta de fe. I don't know about you. No sé si tú. But I would rather amaze Jesus with my faith. Pero me gustaría asombrarle a Jesús por mi fe. Even if it's small faith. Aunque sea una fe pequeña. So what is your next step of faith? ¿Cuál es tu siguiente paso de fe? A faith that is growing. Una fe que está creciendo. Is a faith that is going. Está una fe que está andando. What is your next step of faith? ¿Cuál es tu próximo paso de fe? Maybe it's to text new on the screen. Tal vez es mandar un texto, la palabra en el mensaje de texto nuevo. And to connect to a church. Y conectarte a una iglesia. Maybe it's to give your life to Jesus. Tal vez es entregarle tu vida a Jesús. To place your faith in Him. Colocar tu fe en Él. Maybe it's just to call someone. Tal vez es simplemente llamar a alguien. And confess you messed up. Y confesar que te has equivocado. To ask for forgiveness. Pedirle perdón. I want to close with one verse. Quiero cerrar con un versículo más. Psalms 56:4. Salmo 56:4, que dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? In God I have put my trust. En Dios he puesto mi fe. I will not fear. No temeré. I want you to know that in this moment. Quiero que sepas que en este momento. I'm praying for you. Estoy orando por ti. I'm praying that as our faith is tested. Estoy orando que a la medida que se va probando nuestra fe. We will come out of this testing. Podremos salir de esta prueba. Knowing that our faith can be trusted. Sabiendo que nuestra fe puede ser probada. And that is why James says we can consider it joy. Y eso es por eso porque Santiago puede decir que podemos considerarlo como algo gozoso. Because after the test, porque después de la prueba, we realize our faith is real. Podemos darnos cuenta que nuestra fe es real. And that our God is real. Y que nuestro Dios es real. Let's pray. Oremos. Lord, I thank you for this day. Señor, te agradezco por este día. I thank you for the promises in your word. Te agradezco por las promesas en tu palabra. I'm thankful that you are faithful. Te doy gracias porque eres fiel. Help me to trust you more. Ayúdame a confiar en ti más. To take my next step of faith. De tomar mi siguiente paso de fe. Thank you for Jesus. Gracias por Jesús. It's in his name we pray. Y en su nombre oramos. Amen. Amén.